Teatro es... ¿Vida? Poder. Emocionalidad. La resistencia. Libertad. Una fuerza social. Es la reflexión sobre el hombre. Es como el amor de mamá. Es la poesía encarnada. Un acto de encuentro de la población. La posibilidad de soñar despierto. Teatro también es palabra, pero también es texto. Es la ventana por donde yo miro el mundo. Conflictos de los seres humanos en general, ¿no? Conflictos reales o inventados. Sirve para impulsar el espíritu crítico de la comunidad. En los teatros en general son como la memoria de este país. Yo creo que mi aporte al teatro colombiano es precisamente el de la memoria. Teatro y memoria. Ese es el teatro colombiano. La memoria ha sido la materia básica, fundamental, con la que hemos creado nuestra dramaturgia. Ha sido una mirada mucho más razonada y mucho más profunda. Porque a través de esta expresión artística se ha configurado una memoria mítica, una memoria cultural, una memoria política, una memoria social. El poder de la dramaturgia en un libro es precisamente ese, el de la circulación de esa memoria, el de la posibilidad de que esa memoria de la cual hablaba se circule. Un país sin literatura teatral corre el riesgo de olvidar. Ha empezado a surgir la necesidad de la investigación, de la publicación de las obras. Las nuevas generaciones, lógicamente, pues podrán algún día remitirse a estas obras y de pronto montarlas, y de todas maneras ahí está la huella. De recoger la experiencia de los grupos y de convertirlos en libros que sean además el recuento histórico de lo que ha hecho el teatro colombiano y la posibilidad de que las generaciones futuras puedan reconstruir esta época, conocer lo que se ha hecho y proyectar sus actividades para el futuro. Y que si uno no trabaja, no lee, no indaga acerca de su propia historia colombiana, difícilmente puede hacer innovación hoy día. Pero creo que el paso siguiente es poner a circular estos textos por todo el país. Que se está formando realmente una biblioteca del teatro colombiano, una biblioteca de investigación, de creación, que va a permitir que el teatro ya no sea una actividad marginal. Ojalá todos nos acompañen en esta aventura del libro teatral, del libro en torno a las dramaturgias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.